Berlín, AP. Un tribunal de Berlín condenó el lunes a un sirio de 19 años de edad a pasar 4 semanas de detención por haberle causado lesiones corporales graves y calumnias a un hombre solo porque llevaba una gorra judía. La víctima, un árabe israelí de 21 años de edad, llevaba puesta una kipá solidaridad con sus amigos judíos. Grabó a su atacante en abril mientras este lo azotaba violentamente con un cinturón mientras gritaba Yahudi, que significa judío en árabe. El Tribunal Regional de Berlín no identificó al acusado debido a las normas de privacidad. Dijo que el hombre ya había cumplido su pena al esperar el juicio bajo arresto. El ataque fue criticado ampliamente y avivó el debate sobre el antisemitismo en Alemania. Durante el juicio, el acusado admitió haber azotado a la víctima con un cinturón, pero dijo que lamentaba la agresión y se disculpó con la víctima. El acusado, que testificó en alemán y en árabe a través de un traductor, llegó a Alemania en 2015 buscando asilo. Dijo a la corte que había fumado marihuana antes del ataque. La canciller Angela Merkel habló personalmente en contra del ataque, diciendo que su gobierno respondería, con toda la fuerza y resolución, contra el antisemitismo en Alemania. El país tiene leyes estrictas contra la incitación al odio, con base en su experiencia con el nazismo. En esta nota, Alemania-Berlín judíos ataque antisemita.